Bienvenidos. Esta es una experiencia inédita. Ha pasado más de un año ya desde el último concierto que se realizó aquí en México y ahora regresamos con los autoconciertos. Somos el, ¿se acuerdan? D15, amigos. D15. ¿Por si van a orinar? ¿O algo? Bueno, muchas gracias a todos los que ven, a los que se han suscrito. Yo soy Rey de Caifán. Macho, macho, man. Ay, hola. El boletito, por favor, arriba del tablero. Vamos a pasar allí a alguno de los dos carriles. Va. Ahí nos van a dar una información y es importante siempre aportar el cubrebocas. Gracias. Sí, gracias. Bienvenidos. Gracias. Gracias, mujer. Gracias. Güey, ¿te puedo etiquetar en mi publicación? Sí. Mientras no pongas así como que di mal ejemplo o algo. Yay. Hola. Pero ¿cómo te lo advirtió? Así como, se ve este güey, se ve bien borracho, ¿no? Pinche borracho, desgraciado. Pero no saben que traigo un crack. Uy. ¿Ves? Te dije que no había venta de... Ah, bueno, sí hay, pero no para yo no el puedo tomar, usted sí. Ya ves, yo voy a tener que hacer la misión por ti. Nada más a lo volteo. Ay, perdón. Delta 15. Delta 15. Según yo, falta la revisión de la cajuela, ¿no? Ya, güey, ya fue. Ah, güey. No me la abrieron, la cerraron, güey. Y ni abrieron las mochilas, güey. Te dije. Todos estos meses que hemos pasado sin conciertos, obviamente nos tienen ansiosos de que estos vuelvan y de poder regresar a esos conciertos donde las masas se congregaban, donde podías rozar sudor con sudor. O simple y sencillamente sentir el calor humano, estando apretado, ¿no? Para intentar, pues, estar lo más adelante posible. Aproximadamente tengo entendido que caben 300 autos, aproximado, pueden corregirme aquí abajo. El precio del boleto rondaba entre los 4.200 pesos por carro chico, que le caben 4 personas, incluyendo el conductor, obviamente. Y las camionetas tenían un costo más caro, pero puedes meter a 6 personas. La motocicleta te va a llevar directamente a tu lugar, si gusta seguirlo. Sí, ¿me escuchaste? Gracias. Okay. Gracias, hermano. Adelante, que te diviertan. Igual. Espacio, por favor, bienvenido. Gracias. ¿Tienes una lucecita aquí en esta? Bueno, acabamos de pasar todos los filtros y no hay ninguna medida donde te revisen exhaustivamente para ver si traes bebidas embriagantes. Así que si metimos bebidas embriagantes, les voy a voltear la cámara. Este es el escenario ya. Por ahí está. Y aquí sí, nos van a acomodar. Lejos, ¿sí? Lo voy a dejar aquí para que se vea. Ah, bueno, no estamos tan lejos. Yo pensé que estábamos más lejos. ¿El baño para dónde es, amigo? Lo tenemos a los costados. Para allá. Gracias. Ok, gracias. Listo. Oh, no. Ok. Amanecer, se casé,
está muy bien ahorita por ver el concierto, me está gustando bastante. Es una experiencia rara, pero sí está chida, la neta. Sí está chida y pues la recomiendo. No se comparan los baños cuando hay un evento grande, pero pues esos son los poquitos baños que hay y son suficientes para todos. Dime si estoy vivo. Emborrachando, por favor. Ah. Un aplauso con el carro, por favor. Los nuevos aplausos son esos. Y les quiero pedir que prendan las calaveras, las direccionales, las altas, las bajas. A ver. Su mejor sección de claxonazos. Saúl Hernández, guitarra y voz. ¡Perro! Gritar ni aplaudir, aquí no, tienes que aquí pitar. No. Oe, 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 aquí es el pitazo, güey. Y si quieres cachondear, puedes aplicar esta, te metes a tu carro y pues puedes escuchar a la banda que vengas a ver. Alúmbrame, porfa. Para que ustedes quieran dar un aplauso, lo que tienen que hacer, así de. Ese es el aplauso que tienen que dar cuando vengan a un autoconcierto, amigos. ¡Cámara! Iba chido el concierto, sí, la neta. No, hasta el momento lo recomiendo, la neta. Muchas gracias. Bienvenida, raza, a esta inusuable forma de acudir a un concierto, pero finalmente la mejor porque estamos aquí y es un gusto volverte a ver. Eso es lo más hermoso de todo. Poder estar otra vez juntos, salir y disfrutar de los espacios, de la música y sobre todo de tu energía. Ayer comentábamos que la forma no importa, porque la esencia la traes tú. Y eso es maravilloso. Gracias por estar aquí, raza. Que Dios te bendiga hoy y siempre.
Amiguitos, pues este es el autoconcierto. Ahorita estoy explorando todo esto, que es como donde ustedes, si llegan a venir a un autoconcierto, van a poder poner su carro, dependiendo del precio del boleto que paguen. Voy a estirar un poco esto. Ya estoy acercándome al escenario para que ustedes puedan ver esto. Este es el lugar más cercano, si ustedes compran el boleto, pues más cercano al escenario. Así lo verían desde aquí. Tomen en cuenta que yo tengo como la toma super abierta, ¿sabes? Entonces, obviamente, lo que pasa con esta toma es que la hace como ojo de pescado. Lo único que les puedo decir, ahorita estoy en la valla, lo único que les puedo decir, si ustedes quieren experimentar el autoconcierto, vengan, vale la pena bastante. El audio sonó poca madre, la experiencia es única si vienen con las personas adecuadas. Si conocen a la banda, pues se la van a pasar poca madre, en serio, se los juro. Les recomiendo el autoconcierto. Y vean la toma que tengo ahorita. Ahora, tenemos aquí opiniones diferentes porque hay personas que no están pues a gusto, o si están a gusto, dependiendo su estado alcohólico seguramente. Pero quiero preguntarles una pregunta sencilla. ¿Qué te pareció el autoconcierto? Y si lo recomiendas, ¿puedes empezar al conductor resignado del día de esta noche? Está mal que me dieron una pulsera de conductor y pude beber. Eso sí. O sea, eso sí está mal, en buen pedo. Sí, sí, sí. Lo otro, ¿vale la pena? Pues es que depende de con quién estés. Es que nosotros hicimos que valiera la pena porque traíamos una buena vibra. Traemos el ambiente, pero ¿no? Si a lo mejor a alguien no le gusta, o sea, si es como más de estar hasta el frente, no creo que le guste este formato. Es que es el ambiente como todo. Y yo charangué, no me importó, vaya. Tenemos opinión de dos mujeres que vinieron con nosotros. Leslie, por favor. Bueno, pues yo lo disfruté mucho, en todo aspecto, de principio a fin, desde que entré hasta ahorita, y es lo que puedo decir, que lo disfruté mucho y estoy muy contenta por haber venido. ¿Cuánto le pones pues de calificación? Fue mi primera experiencia porque nunca había venido a otro concierto, y por el sonido y como estuvo a la vista, le pongo un... Ay, yo sí le pongo un 10. Ok. Jacqueline, por favor, puedes... Oli. Pues yo creo que en cuanto al sonido fue lo que más me sorprendió. Se escucha muy chingón, tú te puedes dar cuenta al momento de que grabas tus videos y el sonido se oye bastante bien. Eso fue algo que me sorprendió mucho. No tocaron Ojo de Venado, esos me la debieron, esos perros. Yo creo que le doy un 9 de 10. ¿Al autoconcierto cuánto le das del 1 al 10? Al autoconcierto un 9 de 10 y a la banda le doy también un 9 de 10. Porque les faltó ojo de venado. Miren, yo les voy a decir algo que se los voy a dejar en evidencia. Se puede meter lo que tú quieras meter. Drogas, alcohol. Puedes quedarte en tu carro cogiendo si quieres. Mientras escuchas la banda, nadie te la va a hacer de a pedo. Al autoconcierto le doy un... La neta, la experiencia, por primera vez le doy un... Sí le doy un 10, la neta. Me gustó porque es que tienes que traer acompañantes que hagan el ambiente, ¿sabes? Exacto. Si no traes acompañantes que te puedan contagiar de ese pedo, te la pasas mal. Nosotros tres, yo pedía la bestia humana, yo pedía de noche todos los gatos 50, son pardos. 50-50. Yo por el no, set. O sea, las que mira, querían no pasaron. Por el set list yo le doy un pinche 2, güey. Pero. Pero ya también. Pero me la pasé bien, verga. Saca tu karaoke, hermano. Wey. No manches. Sí, este es el mejor karaoke al que pueden asistir en su vida. Sí, un autoconcierto. Y algo muy importante, después de casi más de un año de. Es que también tiene que. Conciertos, la verdad es de que te sientes satisfecho. Porque. Sí. Ok, no sientes como la experiencia de un festival o de un concierto muy pero grande. Sí te pero después de. Exacto, después de sí. Mucho tiempo. Sin tener conciertos, wow. No, sí, pues, sí. Es que también eso influyó mucho, güey, sí. Porque
pues ya tienes rato sin salir y... Exacto. Sin bueno, tener esa experiencia. Sí, no nos conformamos, pero es diferente. Sí, más bien es un formato diferente que no exacto todos pueden digerir. Ya para cerrar el video. Ya, güey, tengo calor, cabrón, ya. Antes de que abra las ventanas para cerrar el video, yo les digo que la neta, sí vale la pena el autoconcierto, según a mi criterio. Uh-huh. Y que pues no les cuenten, que no les digan... Vengan vívanlo, y ya. Vívanlo a la verga. Porque vale la pena, la neta. Y pues nada. Yo creo que ustedes ya saben que yo soy fan de Caifanes. Me encantan Caifanes, me sé todas sus canciones. Pero creo que esto es como un poco debatible, ¿sabes? Ya sabemos que Markovich no está, que Sabu Romo no está ahorita ya. Entonces, obviamente, hay canciones que le tienen que hacer arreglos para que no suenen a lo mejor como Markovich pues reclamaría sus arreglos, ¿no? Entonces, canciones como Ayer me dijo un ave, como no sé, Afuera, suenan totalmente distintas. Y pues bueno, eso es otro tema, ¿no? Lo de la gente que está peleado con que ya está de la chingada, la gente que dice que superen a Markovich, eso como que eso podríamos hablar en otro video, ¿no? En este video estamos enfocados en la experiencia del autoconcierto. Ahora, algo de la sorpresa que nos dio Caifanes esta noche es que tocaron canciones de Jaguares. En serio, fue algo muy cagado. Me acuerdo bastante que yo iba con mi amigo, el que obviamente llevaba el carro. Y pues él no es tan fan de Caifanes, pero le gustan. O sea, Caifanes es una banda con canciones populares. Entonces me comentaba él en un momento, oye, ¿crees que toquen Fin? Y me acuerdo que yo le dije, o sea, no lo dije en mal plan, le dije, no, no van a tocar Fin porque esa canción es de Jaguares. Dice, ah, ya, dice, ah, bueno, pues estaría chido, ¿no? Y bueno, eso fue mucho antes de ir hacia allá, porque pasamos a comer antes y después ya. Lo más cagado, me sorprendió bastante cuando tocaron Dime Jaguar, tocaron Fin, y yo dije, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando, no? Fue algo bonito porque pues yo nunca he visto a Jaguares y pues esa canción de Fin yo creo que es muy popular de la era Jaguares. Y pues escucharla en vivo pues ya valió la pena, simple y sencillamente por haber escuchado esa canción en vivo valió la pena para mí el boleto. Y una parte del concierto fue dedicada a Sax de La Maldita Vecindad con la canción Vamos a hacer un silencio. Fue una noche como para desearle un buen viaje. Y pues bueno amigos, yo los dejo, espero el video les haya pues agradado y nos vemos en otro video. Bye.